tal, amigos? Bueno, pues esto no es un video de que estoy ahí en AdoptMe y visitando casas ni nada por el estilo. De hecho, estoy en mi Instagram y estaba checando todo lo que AdoptMe nos va a traer de actualización este viernes. Y pues vamos a ver un poquito acerca de esto. Bueno, este es el Instagram de Play AdoptMe, es el verdadero, original, auténtico y legendario de todos. Y pues mira, nada más. Nos ha traído, primero que nada, desde hace días nos habló sobre esto. Aparentemente es un collar de perro grande y está en una palmera. No sabemos qué es exactamente, si realmente a lo mejor sea para volarlo, ponerlo, a lo mejor se pone a los perros, quién sabe. No lo sé. No tengo la más mínima idea, pero ya lo vamos a ver el viernes. Tenemos también este edificio. Muchos dicen que a lo mejor lo van a poner en la plaza y que entonces lo van a empezar a, ¿cómo se llama?, a alquilar, porque supone que es un lugar de apartamentos, ¿verdad?, para alquilar. Pero yo estoy segura que se trata de una, pues digamos entre comillas, una casa más para AdoptMe. De hecho, porque si no sé si se han fijado bien que aquí tiene estacionamiento, y eso quiere decir que el estacionamiento pues es para el carro del propietario, ¿no? Para el auto del propietario. Y eso es muy divertido. Eso está padre porque vamos a poder alquilar los departamentos, sacar un poquito más de bucks, y los que tenemos, pues yo creo que casa en lo que viene siendo en la plaza, nos va a beneficiar bastante, ¿verdad? Porque ustedes, los que no han podido comprar el pase, ¿verdad?, que yo sé que algún día lo van a obtener, pero quienes no han podido obtener ese pase, pues se les va a facilitar más llegar a su apartamento y poder tener toda la accesibilidad de darle a comer a tu mascota, de que tenga su piano y pueda hacer lo de diversión. Que tenga las camitas para dormir, cosas así, cosas que nos va a beneficiar bastante. E incluso si una persona que llega a tener su espacio en el, ¿cómo se dice? ¡Ay! ¿Cómo se dice? Bueno, si llega a venir alguien que tenga su espacio y pone su edificio, obviamente yo voy a ir y le voy a alquilar porque me queda más fácil hacer las cosas ahí, y más si está a un lado de la escuela. Entonces todo en un solo lugar. Así que es benéfico y a la vez un poco como de que, bueno, ¿y ahora qué? Más para los que viven en la ciudad de AdoptMe. Entonces está muy padre. Lo que me gustó fue el color. Me gustó el color. Obviamente ese es el color oficial. Seguro se va a poder cambiar. Me gusta la estructura que le pusieron. Tiene estas ventanitas, estas puertecitas, o sea que te puedes salir a la terraza, y eso está muy padre. Está muy bien. Me gustó. Esta opción es muy buena para los que necesitamos books, o si tú necesitas books, pues muchísimo mejor. A lo mejor tú lo puedes, no sé si uno lo decora o el que alquila lo decora, pero supongo que uno ya se lo entrega decorado. Entonces también les va a beneficiar a los que son nuevos y que no tienen que todavía no tienen los books, no pueden comprarse los platitos, sean los platitos, las camas y todo eso, porque les sale muy caro. Pero mínimo si lo pones en alquiler, no sé, unos 10, en 10, póngale, supongamos que lo ponemos en 10, lo más barato, ¿verdad?, para sacarlo un poquito. Entonces, pues aquí, fíjense, 10, 20, 30, 40, y pues el tuyo. yo creo que nada más alquilaría este lo dejaría para mí, o para mí este pequeño espacio, y el resto para los demás. Bueno, vamos a ver qué tal está por dentro. Ya lo vamos a ver el viernes. Y la incógnita de todos aquí es si va a ser con books o si va a ser con Robux. Lo más probable es que vaya a ser con Robux, pero no sabemos. A lo mejor nos trae la sorpresa de que se paga con books, ¿verdad? Ojalá. Y si no, pues ya veremos qué hacer. Muy bien. Ahora tenemos aquí
Adopt Me, pues te está sugiriendo que vayas a ver su nuevo video. Es su, aquí está, su página de, bueno, su canal de YouTube más bien, Play Adopt Me, ahí lo puedes encontrar. Este es un nuevo video que ellos están, te lo están sugiriendo para que vayas a verlo, le des su like. Y es este, a ver quién decora mejor su casa, ¿no? Así que está muy bueno, creo que vale la pena, ¿verdad? Y bueno, entonces para que vayan a ver qué onda con este video de Adopt Me. Bueno, mínimo hay que darle un poco de publicidad, ya que ellos son los dueños de todo esto. Y en Instagram tienen lo mismo, digo, en Instagram, en Twitter tienen lo mismo. Tiene también lo de la palmera con el collar de perro. Tiene, aquí nos dice... ¿qué es más grande, si el árbol o el collar? Eso es lo que nos dice aquí. Mira, aquí lo pusieron. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, ya se me perdió. Ah, no, sí, estaba aquí. Dice, ¿eso es más pequeño? ¿Es más pequeño el árbol o es más grande el collar? Entonces, bueno, pues, ¿qué será más grande? Yo creo que el collar, no lo sé. Está padre. Me gustó, el collar es muy grande. Aquí también te están sugiriendo lo mismo. También mencionan lo de los apartamentos. Realmente en ambos lados están diciendo lo mismo, pero lo puedes encontrar tanto en Twitter con el mismo nombre, @playadotme, como lo puedes encontrar en Instagram de la misma manera, mismo nombre, es playadotme en Instagram. Lo puedes encontrar también. El dueño, el master, el Magic de aquí, de Adopt Me, él también subió. Él creo que su... Sí, él es... Miren, se llama New.Fizzy. Ese es, es uno de los oficiales. Este. Ese es uno de los oficiales. Él también está... Aquí puso, miren, puso esta cosa rara. No sé, esta cosa rara. De hace 4 semanas. Puso hace 4 semanas. Esto lo puso reciente. También puso lo mismo. Como que él es el que está ahí actualizando todo. Como que se emocionó y hoy quiso actualizar. Puso también lo de la... Lo puso enseguida. Hace 2 horas. De hecho yo estaba ahí y vi cuando él puso todo. En el momento que lo puso yo comenté, ¿no? Aquí está, ese es el mío, anlen-lennon.adotme, ese es mi Instagram. No tengo gran cosa, pero pues ahí me pueden encontrar con tonterías. No he subido nada porque la verdad no me da mucho tiempo, pero subí alguna que otra tontería, ¿no? Bueno, aquí tienen todo lo de New.Fizzy. A ver qué nos trae New.Fizzy, ¿verdad? A ver si nos trae sorpresas, a ver si se apiada. A ver si lo da en books, ya de perdido, para que puedan comprársela, aunque todos andan muy gastados con lo de los huevos. Y bueno, pues ni modo, pues a ver qué sale. A ver qué, con qué sorpresa nos traen. Si lo llegan a poner en Robux, por una parte, pues puede ser un poco benéfico porque vas a ganar books, todos los que gastaste los vas a ganar. Si todavía te quedan books y está en books, bueno, pues... tu último dinero puede ser en eso y luego lo vas a recuperar donde haces las rentas de los apartamentos. Encima, otra forma que también pueden seguir ganando es que afuera ponen su carrito ponen afuera el carrito de los helados, o ponen afuera el carrito de el camioncito de los helados. Aquí lo pueden poner. Y luego aquí ponen el de la limonada, a ver qué se vende, ¿no? O el de hot dogs, aquí también puede ser. Entonces no es como que no, le van a perder, van a ganarle ahí, le van a ganar acá y le van a ganar en el de las nieves. Entonces, bueno, esa es mi sugerencia. Y bueno, es solamente un adelanto de lo que se va a ver el día viernes. Por cierto, les quiero decir que el día de mañana... probablemente me conecte a las 10 de la mañana, o si no, me voy a conectar a las 8 de la noche. Lo más probable es que sea a las 8 de la noche o 6 de la tarde. No, mejor a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde me conecto aquí. Cualquier cambio, pues yo aviso, ¿verdad? Pero me voy a conectar a esa hora por si quieren salir en el próximo video que pienso subir.
ya sea el viernes o el sábado o el domingo, pues entonces ahí van, saludan, le mandan saludos a sus amigos y luego después ya cuando los suban los etiquetan, dicen, no, pues dale like a Elena, suscríbete, activa la campanita, dile, déjale un comentario, dile, me caes gorda, me caes bien, eres genial, eres aburrida, eres presumida. Una vez me dijeron eso, me dijeron, eres muy aburrida, eres presumida, me caes mal. No, bueno, pues así hay muchas chicas que de la nada me dicen esas cosas, yo ni siquiera meto con nadie, pero bueno, así pasa, y aquí le, y un comentario al que le haya sucedido eso, de que de la nada llega alguien y te dice, me caes mal. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos mañana jueves, si Dios quiere. Bye, bye.